cuatro. Es curioso, las cosas de la vida. El año pasado estaba compitiendo de aquí, un día muy, muy soleado, sin viento, y hoy mira, tenemos lluvia desde primera hora de la mañana. Ahora se encuentran los triatletas con una participación bastante masiva, aunque veo que más de uno no ha salido en bici. Sí, no ha salido, no. Oye, Carlos, y esta semana que viene Campita Forlo, ¿estarás? No, la semana que viene. No, fue la semana pasada en Campi Cafor, no estuve. Ah, ¿No es la que viene? No, sí. No. La otra semana será en Alcudia, pero es el Ironman, el 70.3. Ah, ¿qué es en Alcudia? Es en Alcudia, el día 11. ¿Y vas a ir? ¿Estarás en Alcudia? Sí, claro. Entonces te veré ahí. Ah, yo pensaba que era un Campi Cafor. No, pero en Alcudia estaremos de... Pero no sé si estaré. No hay este año profesionales. Ahora me estaban llamando la atención porque estaba haciendo la entrevista con el micro puesto. Me estaba escuchando medio Colonia San Jordi. No, tienes que ser, te van a escuchar igual. Porque sigue mucha gente. Bueno, sí, luego... Entonces igual, ¿no? La verdad es que nos estamos calando hasta los huesos. Es una pena. Es una pena porque normalmente hay mucho, como es un circuito de la carrera a pie, es un circuito de tres vueltas, pues aquí en la esquina esta, andando en el punto de giro, ahora más tarde lo veremos, en el punto de giro, pues había mucha gente y animaban y hoy la cosa va a estar... No, y para mí, la máquina, tengo más miedo que la hostia, pero bueno, ya pasamos, o sea, bueno. Que Alcudia, ¿no? Es el Ironman 70.3 y este es el... Y hoy está aquí, hay dos grandes triatletas. Está Emma Pallant, nacionalidad británica ella, que es la que ganó el año pasado en la categoría de féminas, sí. Que además hizo el quinto mejor tiempo de la general, o sea, quedó... solamente le ganaron cuatro hombres. Hizo en el segmento de carrera a pie 29-21. No son 10 kilómetros exactamente, son 9,2 si no me equivoco. También está Patrick Nilsson, que es ganador de distintas pruebas de Ironman. Bueno, está Emma Pallant, es campeona del mundo de Aguatlón del 2017, subcampeona del mundo de Duatlón. Y ahora ganó el 70.3, que es distancia medio Ironman en Sudáfrica. O sea que una máquina, es profesional, claro. Bueno, esto crea afición todo esto, ¿eh? Sí, sí. Lo que no lo crea es el tiempo, pero bueno, es un incremento más. Pero bueno, un triatlón claro. No se suspende por lluvia. Claro, claro. Como mucho se cancela la natación si hay mar, si hay mucha marea o muchas olas. Sí, sí. Que se cambiaría por una carrera a pie. Bueno, José, te dejo. Gracias, Carlos. Veo que ahí le están diciendo algo a...